Hola, les habla Rubén Cedeño desde la capital de la República Argentina, desde Buenos Aires, en una mañana realmente esplendorosa, una mañana de otoño que no está haciendo frío, nos sentimos sumamente bien. Cónsona para explicar una de las actividades que todo ser humano debe conocer. Por supuesto, la damos dentro del marco de la metafísica, porque algún nombre tiene que tener esto. Pero es una lección de vida para cualquier persona de cualquier creencia, de cualquier clase social, de cualquier nivel. Todo ser humano necesita saber de esto que vamos a explicar en varias actividades, todas girando alrededor de la transmutación electrónica, que es el texto que he elaborado desde hace muchísimos años debido a la importancia de su contenido y que ahora he corregido, actualizado, lo tenemos en red. Aquí tenemos al editor frente a nosotros. Fernando, cuéntanos desde cuándo en redes, cómo es que hoy logramos poner este libro al alcance de todo el público. Bien, precisamente desde hoy sábado se encuentra ya en formato de libro electrónico, ebook, en las redes sociales. Bien, se los digo porque la explicación, por supuesto, que creo que va a ser en unas 3 o 4 actividades, es importante. Pero hay más detalles dentro del libro. La actividad comienza por algo un poquito gracioso, pero que de gracioso no tiene absolutamente nada. Es una foto, pues, de un hombre y de una mujer completamente desnudos, que dicen mucho. Es interesante ver, después de que el niño nace y se le corta el cordón umbilical, ese ser, ese ente, no queda conectado ni enchufado a nadie para funcionar. Y la prueba la pueden tener ustedes cada vez que se bañan. Les va a dar risa, pero a mí no me da tanta risa meditando en la actividad para el día de hoy. Es algo que tenemos que concienciar a diario, a cada minuto, porque ya van a ver por qué. Es que no estamos enchufados a nadie, ni a nada. Y la mayoría de los aparatos electrónicos, por la parte de atrás, es que tienen cables y enchufes. Y por eso, la foto que les pongo son dos personas desnudas por la parte trasera. Como ustedes pueden ver, por sus glúteos no sale ningún enchufe. No sale ningún cable. Y como les dije anteriormente, puede parecer gracioso. La mayoría de los aparatos, como todo esto que ustedes ven aquí, licuadora, pulidora, horno, refrigeradora, por la parte de atrás les sale un enchufe que les da la energía para poder funcionar. Y esto es, por supuesto, normal. Que ustedes todo lo tengan en la casa por donde se suministra la energía eléctrica para que todo pueda funcionar.
Volvamos un poquito para atrás. El ser humano no lo tiene. Háganse esta pregunta. Piensen en esto que les voy a decir ahora. ¿Acaso pensar, razonar, caminar, sanarse cuando están enfermos, los da el croissant con el café con leche que se toman por la mañana? Piénsenlo, porque pensando en esto, razonando en esto, vamos a hacer conexión con lo más grande que ustedes pueden conectarse en su vida. ¿Con qué? Con la fuente de suministro electrónico que tenemos todos los seres humanos, pero que por re o por fa, unos porque son incrédulos, otros porque son ateos, otros porque dicen que la metafísica es de locos. Ya les dije, por re o por fa, no se detienen a pensar en esto. Y resulta que este no es un problema religioso, sino es un problema vital. ¿De dónde viene el suministro electrónico? Señores, tienen delante de ustedes lo que se conoce como la lámina de la presencia, yo soy, la lámina del ser, que explica detalladamente de dónde viene el suministro. Tenemos aquí una pantalla, yo no sé si sería muy incómodo que nuestros amigos que nos están auxiliando me permitan venir acá a la pantalla. No hay problema, ¿verdad? No. Bien, y puedan ver acá, fácilmente se ven dos presencias, una superior y una inferior. En la parte inferior, esta representa tu persona, el ser humano. Y la parte superior, tu parte divina. Esa parte divina está conectada con el gran sol espiritual central, que es el suministro de toda luz, toda energía, para que pueda ser transmitido al ser humano. Esta es nuestra corriente de energía que nos conecta con la divinidad, como ustedes la quieran llamar. Dios, ser interno, Cristo interno. ¿Qué pasa? Que hasta los más autodenominados metafísicos se les olvida esto, o no están pendientes de esto. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso de esto también, pero trato día a día de reflexionar, meditar esa fuente energética que nos alimenta, porque voy y les explico, todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta. Si tú estás pendiente de esta fuente de energía divina que te suministra de todo lo que necesitas, salud, provisión, alegría, inteligencia, amor, armonía, estás abriendo las puertas. Estás conectándote con todo eso y desconocerlo, que es lo que hace la mayoría, te minimiza esta provisión energética que es necesaria para hacer todo lo que haces.
Les quiero refrescar un poquito la mente. Si tú eres cineasta y produces películas, ¿de dónde te viene la energía para hacer las películas? De esa fuente interna. Si vos sos escritor, ¿de dónde te viene esa energía? De tu ser interior. Aquí mismo tenemos un aforo extremadamente reducido por cuestiones gubernamentales y salutíferas. Ya saben, por las apariencias que ha venido pasando el planeta. Y tenemos apenas dos personas. Uno que está llevando la parte electrónica y otro que está llevando la parte de cámaras. ¿De dónde les viene a ellos esa energía? ¿Pueden hablar? De esa presencia. Esa, pero mira cómo lo dice. Esa presencia. Eso. La pone allá lejos. Porque esa es la idea que tenemos heredada de Dios. Dios está allá, la energía está allá, yo estoy acá. ¿De dónde viene? Repregunto otra vez. Del propio ser. Pero también es el propio ser. El ser está allá y yo estoy aquí. Yo quiero que en esta respuesta yo no estoy criticando, no estoy regañando. Lo que estoy haciendo que se tome conciencia. Cuando ustedes responden, utilizo las respuestas como parte de la actividad instruccional. Para que vean cómo tienen todo esto como conceptos lejanos. Señores, esa energía está aquí conmigo. Está allí contigo. Está allí contigo. Cuando les estoy hablando en este momento, ese suministro energético no viene de eso llamado Dios o aquello que llaman espíritu. Tú tienes que verlo en ti. Y precisamente en un curso de meditación que hemos estado dando y que en cualquier momento se reanuda, es vivir aclarando que eso está, es aquí. Y por allí en el libro digo algo que es muy propio de la gente, que la gente lo pone también enfrente. Ah, Dios, la energía, yo estoy aquí, la energía está allí. ¡No! Es aquí adentro. Es formando parte de ti mismo. Y por eso auxilia tanto la lámina de la presencia. Hay que tener cuidado con esa lámina de la presencia. Porque en todos los hermanitos de las sombras han metido la mano y han revuelto con su cucharita. No sé si me entienden, estoy hablando metafóricamente. Los hermanitos de las sombras meten la mano y revuelven con su cucharita para enredar y desviar a la gente. Y han dañado esta lámina. La lámina, les puse la versión simple, que son estas dos figuras, pero por allí hay una todavía mucho más completa. Tienen que tener cuidado. En el medio no hay ningún Jesucristo. En el medio no hay ninguna palomita. No se rían porque es cierto, hay unas láminas por allí que tienen una palomita. Fíjense si tiene la palomita, pero entre usted y usted, porque ese es usted en dos dimensiones, una externa y otra interna. No hay ninguna palomita. No hay ningún maestro parecido ni a Jesús, ni a Saint Germain, ni a nadie. Si tiene esa lámina, bótela, por favor. Porque no le va a ayudar en absolutamente nada. Bien,
Entonces, tenemos el asunto de los electrones, que son las partículas más pequeñas, básicas y ligeras de energías que existen en el universo y se encuentran en las envolturas del núcleo del átomo. Cada átomo tiene electrones. Estas partículas provienen de la fuente suprema de energía, que es el gran sol espiritual central, que algunas religiones llaman Dios. Y es la fuente suprema de energía de todo, la energía nuclear. Cuando el otro día fui a donde lanzan los cohetes, hay varios lugares en Estados Unidos donde se lanzan cohetes, Cañaveral, no sé dónde más, hay otros. Sí, Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral. ¿Qué más? No me acuerdo. Varios sitios. Los he visitado casi todos porque me gusta. Sobre todo me gusta ver cuando despegan estos cohetes que lanzan al espacio. Todo eso que ustedes le ven por la parte de abajo al cohete, eso es energía electrónica. Es la misma energía que te hace reírte, hablar, hacer películas, cantar, interpretar una ópera. Piénsenlo. Cuando se montan en un avión, es interesantísimo. Hay un momento cuando viajo que no hablo con nadie, puedo ir con alguien conocido, pero ¿qué hago? Silencio. Es el despegue del avión, porque allí se ponen en actividades millones, billones de electrones para impulsar ese avión. El otro día me monté en el avión más grande del mundo, que le caben 600 y tantas personas. Entonces meditaba más en la fuerza de estos electrones impulsando este avión para que despegue de la pista y pase 10 horas. Me acuerdo que fue un viaje París-México, eran 10, 11, 12 horas, no sé, con 600 personas adentro. Eso, a eso es que me estoy refiriendo. Son los mismos electrones que hacen que tú puedas bailar Las Uy Cascanueces de Tchaikovsky, o puedas interpretar el concierto de violín de Beethoven, o puedas cantar, saltar, brincar, ir a la fábrica, trabajar. Vayan conectando todo eso. Aquí vemos más o menos cómo se dibuja un electrón. El electrón es receptivo. Esto es muy importante. Esto lo van a utilizar, esta información, todo el tiempo. Que recibe, se le pegan cosas y es impresionable. O sea, si yo agarro los electrones y los impregno de cantar Wagner, cantar la Valquiria, los electrones van a responder porque son receptivos e impresionables. ¿Me va comprendiendo un poco? Sí. Bien. Si tú eres pintor, tú eres botero, tú estás haciendo receptivos e impresionables tus electrones. Los electrones son moldeables, se adaptan a los pensamientos, a los sentimientos que los seres humanos los obligan. De alguna manera el electrón es obediente. Vayan grabando todo esto porque esto les va a servir para toda la vida, primero que nada, pero dentro del seminario, dentro del curso, les va a ser un bien único. Los electrones se mueven en órbitas. Ustedes se acuerdan,
Estuvimos hablando el otro día de los padres de la metafísica, que primero que nada, y les recuerdo, esto no se llama metafísica. Esto tiene nombre, pero se le han puesto nombre, y uno de ellos puede ser metafísica. Bien, uno de los padres de esta enseñanza habló de siete principios universales. Hermes Thot. Por aquí lo tengo. Siempre me acompaña porque una estatua de Gian Bologna, un escultor italiano, pero que atrae la energía de lo que puede ser Hermes Thot. Y él habló de estos siete principios y habló de uno. Bueno, no de siete, pues, pero de uno, que es el que viene a colación en esta información, que es el de correspondencia. Como es arriba, es abajo. El electrón es parecido a un sistema solar. Eso es muy, muy importante. Es como un sistema solar micrónico, que apenas se puede ver. Electrones son el componente universal de toda materia. Todo. Mis gafas. Muy bonitas. De un diseñador importante. Está hecho de los mismos electrones de este burdo vaso que compramos en la esquina por un par de pesos. ¿Cuál ha sido la diferencia en la calificación de los electrones? Este diseñador italiano que me hizo estas gafas, no lo voy a decir, calificó estos electrones de un diseño muy de moda, actual, de punta, y esos mismos electrones con que se hicieron estas gafas, se ha hecho este vaso que lo vende el proveedor de la esquina, que vende cosas preciosas para la cocina, pero es burdo. Tengo otra, aquí está, esta es más fina. Estos también son los mismos electrones, pero un poco más delicado. Y así, todo lo que te rodea está compuesto por electrones, porque es el componente universal de toda materia, sea sólida, sea líquida, gaseosa, vital, emocional, mental, incluso crística. Cuando digo crístico, me estoy refiriendo pues al ser interno. Así vemos que los electrones están en todos los planos. Aquí tengo un cuadro de los planos. Déjame irme para allá también para explicárselos mejor. Se los puse en castellano para que puedan entender. Miren, son siete los planos. El físico, que es donde estamos, ahí hay electrones. En el emocional hay electrones también. Emocionales, de sentimiento. En el plano mental hay electrones mentales. Y después viene el plano búdico, que es el de iluminación o plano incluyente, también es un poco más profundo. No me voy a meter en eso. En el de la conciencia del ser, ya eso son palabras mayores. Tener conciencia del ser. Estaba con el curso de meditación, iluminación y nirvana llevándolos hasta eso. La verdad es que se suspendió el curso por razones X, pero es que no han meditado en esos contenidos que se explican allí. ¿Cómo saben ustedes que mi persona sabe que no han meditado? Por la evaluación, por la participación, por la calidad de las preguntas.
me doy cuenta que oyen, pero no reflexionan en nada de esto. Así tenemos que hay electrones de conciencia del ser. La humanidad está muy lejos de eso. Esto tiene que ver, por supuesto, con el yo soy, del cual habla el maestro Saint-Germain. No los quiero criticar de que lo lean, de que lo estudien, pero sí les puedo decir, y esto es un llamado de atención, no es un rezongo, decirles que no están entendiendo nada de lo que allí dice. Porque el otro día hice una acotación de que se ponen a mandar tarjetitas el día del amigo, el día del beso, el día del abrazo, mandando felicitaciones, y son metafísicos que se están ocupando de estas cosas, se están ocupando del día del ombligo, del día del pie derecho, del día de la punta de la nariz. Señores, ni por aquí les pasa lo que es la conciencia del ser. ¿Que estoy rezongando? Sí, a lo mejor estoy rezongando, pero con razón. Para llamarles la atención de que no pierdan el tiempo en bobadas. Para que no pierdan el tiempo en babosadas, que de paso los hace quedar muy mal parados como personas cursis. Yo le tengo miedo a algunas cosas en la vida. Dicen que en la metafísica no se debe tener miedo. Pero hay algunas a las cuales hay que tenerle miedo. Horror. Una es ser cursi. Acuérdense de mí. Ténganle miedo a ser cursis. Ténganle miedo a ser ignorantes. Ténganle miedo a ser vulgares. Esto es muy bueno. A mí me lo enseñaron desde pequeño. Es posible que yo sea cursi, vulgar, que hable babosadas, pero al menos me educaron para que no lo fuera. Y al menos trato de hacer un esfuerzo para no serlo. Y por la maleta se saca el pasajero. ¿Qué quiere decir eso? Que por mis estudiantes o las personas que estudian esto, pueden definir lo que soy. El otro día, no puedo decir nombres, porque voy a comprometer a gente muy famosa a nivel mundial, amigos míos. Y esta persona, íbamos a... Este amigo mío, pues, es muy famoso. Él sabe quién es porque me está oyendo en este momento. Y él iba a recibir uno de los tantos premios mundiales que ha recibido por sus películas. Y en la carretera, eso era, íbamos a Alemania, en la carretera me dijo algo terrible. Me dijo: Rubén, cuídate de tal persona en tal país, en tal ciudad, porque te hace mala propaganda. Y yo le digo: ¿cómo que me hace mala propaganda? No me hace mala propaganda nadie. Me dice: sí, por la manera en cómo habla, la manera en cómo se viste, la manera en cómo actúa. Cuídate. Se lo tomé en cuenta. Y no es porque él me lo haya dicho, pero vivo por las redes viendo a los metafísicos babosos, a los metafísicos pelotudos. Para decirles que corrijan su pelotudez. Que mejoren un poquito la condición de ser babosos y que la ignorancia se puede disimular. Yo no sé por qué me fui a todo esto, pero tiene que ver con la actividad. Pues hay electrones también del ser divino, que son los de perfección. Allí no hay babosadas. Allí no hay pelotudeces ni boludeces. Y por supuesto están los electrones del plano ádico, que son, por lo menos en esta encarnación, no los van a entender nunca. Pero bueno, al menos se los tomo. No digan que estoy hablando discriminadamente. Sí, sí estoy hablando discriminadamente, pero es verdad.
explíquenlo. Si ustedes lo entienden, explíquenlo. ¿Cómo son los átomos del plano primordial o áurico? Bien. Estos electrones son descargados desde el gran, gran sol espiritual central. Ahora se los explico con una gráfica. Hacia la presencia yo soy, y de la presencia yo soy, por el cordón plateado baja a tus vehículos, a tus instrumentos de trabajo en el plano físico, que son tu vehículo físico, emocional, mental. Esto lo tengo aquí perfectamente explicado. El gran sol espiritual central podría ser lo que se le llamaría Dios. Y es como un cuerpo causal universal. La fuente de toda energía. La vida una. Ishwara, dentro de la terminología sánscrita. De ahí baja la energía a la presencia yo soy. Miren la presencia yo soy aquí abajo. Y de la presencia yo soy baja a tu cuerpo físico. Cuando digo baja, es metafórico. Porque en realidad ni sube ni baja, sino que se distribuye de alguna manera. Los electrones emanados de la divinidad tienen dispensadores. Yo no sé si ustedes en su casa, por supuesto, cuando termine la actividad, vayan a los dispensadores de agua. Son todos los grifos. Los que tienen en el baño, los que tienen en la cocina, los que tienen en diferentes... Son dispensadores. El cuerpo humano tiene dispensadores de electrónicos, de electrones. Que son como centrales y estas van de mayor a menor. O sea, hay partes del cuerpo que dispensan más electrones que otros. Hay otros lugares que dispensan menos electrones. Entonces, los dispensadores cósmicos, digamos, a nivel planetario y a nivel universal, los podemos calificar así. El gran, gran, gran sol espiritual central es el Oja Elohe, se le llama así. Bueno, esto es una historia un poco más profunda. Estas palabras, el Oja Elohe, incluso las tiene Wagner en el grito de guerra de las Valquirias, que si yo no me equivoco, es el segundo acto de las Valquirias donde se canta... El hoyo tojo. Bien, no importa. Vamos a dejarlo de ese tamaño, no es tan importante. Después lo averiguamos. Donde ese hoyo tojo de las Valquirias es este mantra que es el nombre de la creación universal, Eloha Elohe. Hay una canción. Yo me la aprendí en el Palacio Real de Liliuokalani. Ella compuso una canción que decía Eloha, Eloha. Es muy conocida. Sí. Tiene ese mantra también. De Eloha Elohe baja o desciende, o se transforma la energía, ya les dije que son términos metafóricos, a alfa y omega, que es, si Eloha es el gran, gran, gran sol espiritual central, tres veces grande, este es el dos veces grande, el gran, gran sol espiritual central. A su vez, también le manda la energía a Helios y Vesta, que son nuestro sol. Gracias a Dios hemos abierto este balcón, no se lo puedo mostrar. Fernando, hazle un paneo, hazle un paneo, para que vean esta belleza. Estamos en un piso 12. Miren esa preciosidad de mañana.
iluminados por el Loja, el Oje Alfa y Omega, y por supuesto, nuestro Sol, Helios y Vesta, que son el nombre que se le da a nuestro Sol, el que nos ilumina y el que da nuestro prana. Y de ahí, a través de la presencia yo soy de tu ser, descienden todos los electrones. Déjame ver, porque a lo mejor me pongo a hablar mucho y pierden la idea, el hilo conector de lo que quiero decir. Los electrones descienden de Loja, el Oje, gran sol espiritual central. De allí pasan a Alfa y Omega, que es dos veces grande ese sol espiritual central. De ahí pasan a Helios y Vesta, que ya es nuestro sol. De nuestro sol pasan a nuestra presencia yo soy. Y de nuestra presencia yo soy pasan a nuestro cuerpo, a nuestro vehículo, a nuestra envoltura física. Conectaron todos, se conecta. Sí. Se entiende, ¿verdad? Sí. Muy bien, seguimos entonces. Bueno, aquí está. No sé si necesito ir, venirme para acá a explicárselos. El Oje, pongámoslo como la gran suprema galaxia, Alfa y Omega, sistema menor, y el sistema solar nuestro, aquí está el Sol, con nuestros planetas. Son tres graduaciones de electrones, de donde descienden y se van calificando los electrones. Muy bien. Cada ser humano dispensa también los electrones, así como de Loja a Loja bajan los electrones a Alfa y Omega, de Alfa y Omega a nuestro sistema solar, de Helios y Vesta. Igualmente, cuando llegan a nuestro cuerpo, a nuestra envoltura física, esta envoltura física se convierte también en un distribuidor, un dispensador de electrones. El asunto es que cuando pasan por la mente, los electrones, por el sentimiento, por la palabra y por las acciones, se califican. ¿Se acuerdan que vimos hace un rato que ellos eran receptivos, que ellas absorbían, toda esta cantidad de cosas? Pues es así. El problema viene que a veces son calificados positivamente y otras veces negativamente. De eso ya vamos a hablar. Si esos electrones se califican positivamente, construyen. Por ejemplo, Tchaikovsky, que hace el ballet, no sé, de Bella Durmiente, lo convierte, esos electrones, en un ballet estupendo, grandioso. O vamos a poner Botero, hace uno de sus cuadros muy hermosos, con sus figuras muy originales. Vamos a poner también, pues, en la NASA, esos electrones los convierten en viajes interestelares. Si son positivos, pero no les digo si son negativos. Esos mismos electrones calificados en un gran ballet, en una gran sinfonía, en una gran escultura, en una gran construcción arquitectónica, se pueden utilizar para ver, no sé si han visto las fotos de Polonia, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Es el reflejo de la destrucción. No sé si recordarán el Guernica de Picasso. Esos son electrones utilizados negativamente. No estoy hablando de la obra de arte de Picasso. Estoy hablando de lo que él quiso reflejar allí, del pueblo de Guernica después del bombardeo.
y cantidad de escenas que estamos viendo actualmente. No puedo evadir el momento histórico en que estamos transmitiendo esta charla, donde hay millones de personas muriéndose en los hospitales con una pandemia. Esos electrones negativos que las personas han calificado pensando mal de los demás, sintiendo mal de los demás, hablando mal de los demás, se convierten en pandemias que llenan hospitales. No puedo decir que estemos libres de pecado todos. Una gran población de la metafísica ha sido afectada. Pero ha pasado algo curioso. Inventé un término. Ustedes saben ya que yo invento. Yo hago neologismos. Inventé un término que se llama COVID light. Personas que les ha dado el COVID que parece que no tuvieran nada. Porque sus electrones no están mal calificados. Por supuesto, existe lo que se llama el karma individual, el karma grupal, karma nacional, karma terráqueo. Es un karma que está pasando la tierra y no estamos libres de pecado ninguno. Pero si hemos calificado bien los electrones, esto se pasa divertidamente. ¿Cómo es eso? Pues una gran mayoría hemos pasado el COVID sin darnos cuenta de que era COVID. Tuvimos que llamar a los médicos a que nos vinieran a hacer los exámenes porque uno dice, esto será COVID. ¿Y qué me está pasando que sospecho que tengo COVID? ¡Ay, que quiero estar todo el día viendo Netflix! Todo el día viendo Netflix. No quiero lavar, ni planchar, ni cocinar, ni barrer. ¡Ay, pero qué divertido! Vamos a llamar a los médicos estos que andan por allí haciendo exámenes, haciendo los hisopados. ¡Ay, señor, usted tiene COVID! ¡Ay, de verdad! ¿Y qué siente, señor? No, ganas de estar todo el día viendo Netflix. Señores, no estoy diciendo un chiste. Estoy diciendo algo que ha sido una realidad. ¿Qué ha pasado? Esos electrones que andan por allí calificados de COVID agarraron a estas almas que no califican de mal absolutamente nada. Y sí, se apoderaron de la persona, pero al no encontrar nada negativo, lo que le dieron fue ganas de tirarse en una cama a ver peliculitas de Netflix. No sé si fui gráfico en este asunto. Los seres de luz y los seres humanos somos conductores responsables de los electrones, de esta energía flamígera. Y de ello depende el bienestar o malestar del mundo. Lo que les estoy explicando. Poco a poco nos estamos acercando al eje del objetivo de esta actividad. ¿Cuál es el objetivo? El motivo por el cual se realiza la actividad. Por allí muchos metafísicos, y voy a rezongar, dicen, vamos a dar la ley de mentalismo. Tú te conectas a la ley de mentalismo. Entonces, bueno, dicen buenas tardes, después dicen, la actividad de ayer no la pudimos dar porque estaba lloviendo, y entonces cuando venía en el auto se me pincharon las ruedas
y la de pasado mañana, ¿no? Y total que pasan 10 minutos, 15 minutos, hablando de todo lo que les pasó. El objetivo no era dar el principio de mentalismo, pues habla del principio de mentalismo. Si tienes que hacer aclaratorias de por qué no pudiste dar la actividad o por qué la das en rosado, en verde, en amarillo o en lo que sea, haz un cartel aparte. Haz una micro de varios segundos diciéndolo, porque no estás cubriendo los objetivos. Un objetivo es lo que hay que hacer en una actividad. Ustedes en este momento, en mi actividad, están cubriendo un objetivo: electrones. Y no tengo por qué hablar de más nada. Por supuesto, tiene que agotarse el tema de principio a fin, en una hora o dos horas, lo que se tenga determinado para eso. Esto es cubrir un objetivo. Bien, entonces el objetivo de esta actividad es concienciarnos de qué es un electrón y la calificación que podemos hacer nosotros de estos electrones. Y por eso es importante concienciar este asunto del electrón. Aquí tenemos varias imágenes, están saliendo, ¿verdad?, al aire. Muy bien, una persona leyendo. ¿Esa persona qué está haciendo? Está estudiando, está pensando. No, según el objetivo de la actividad. Ah, está calificando en conocimiento, en sabiduría, puede ser. ¿Está calificando qué? Los electrones. Es muy importante. Esa persona está calificando sus electrones en lectura, en educación. La segunda o tercera lámina, no sé, la que quieran escoger, díganme qué, según los objetivos que estamos persiguiendo en esta actividad, ¿qué retratan? ¿Qué me ayuda? El chico que está escuchando música, quizás califica los electrones, depende de lo que esté escuchando también, puede calificar los electrones en armonía emocional. Está calificando los electrones, por supuesto, en música. Hay otra imagen. Sí, hay uno que está en la computadora viendo algo, puede ser un partido de está fútbol. Emocionado. Está emocionado. Está calificando el entusiasmo. Exactamente. Calificando los electrones. El otro, que es muy importante, me parece muy importante, la otra foto que me falta. Esa persona está calificando los electrones en dar una enseñanza. En instruir, muy bien. Estamos bien, entonces estamos claros cómo va este asunto. Cada electrón contiene en el centro un núcleo que por principio de correspondencia, ya saben que como es arriba es abajo, está conectado con el primer punto de la creación. O sea, todo electrón está conectado, ¿cómo se llama el primer punto de la creación? El Mahabindu. El Mahabindu, muy bien. Desde donde parte una llama triple. Todo el universo, todo electroncito tiene una llamita triple. Y también el gran sol espiritual central, con los tres aspectos primordiales de Dios, que si se conjugan estos tres aspectos, dan siete, que serían los siete rayos. Por lo tanto, cada electrón es sensible a la llama triple y a los siete rayos. Ahí vemos entonces un electrón con el gran sol espiritual central en el centro. Ya, o sea, ya estamos interconectando todo lo que hemos explicado desde un principio. Los electrones pueden convertirse y contener todo lo que existe en el universo. Un niño, una flor. O sea, los electrones se pueden convertir en flor, en niño, en bicicleta, en el avión este que me monté el otro día, el más grande del mundo. En lo que sé, ellos son transformables. Pueden ser también sinfonías, ángeles, obras de arte, templo, movimientos espirituales, etc.
Por reacción, en cada cadena, los electrones de la llama triple se multiplican a sí mismos. Este es otro principio que enseñó Hermes Tot. Aquí tengo Hermes Tot. ¿Qué es el principio? ¿Cómo se llama ese principio? De multiplicarse. Generación. Exactamente. El principio de generación. Así, estos principios hay que tenerlos presentes. Hablamos del de mentalismo, que el electrón tú lo puedes calificar con tu mente. Sí. Bien. Hemos hablado también del principio de cómo es arriba y es abajo. Que cada electrón se parece al esquema de una galaxia, de un sistema solar. Ahora estamos también llevando el electrón a que se multiplican, y es el principio de generación. Esta es la razón por la que la gente, sus asuntos y todo, pueden convertirse en luz. Si usted convierte estos electrones en luz, generan más luz. Pero también usted los puede calificar en oscuridad y cosas terribles. Voy a rezongar. Le perdí miedo a la palabra rezongo cuando me la dijeron la primera vez que yo vivía rezongando. En mis actividades me ofendieron. Ahora no, la asumí y le estoy viendo la parte positiva. Si rezongo es para enseñarlos, y ahí va el rezongo. ¿Se acuerdan cuando les hablé del COVID light? Bien. En pleno COVID light, me llamaron a las 2 de la mañana. Y no vivo solo. Vivo en un apartamento grande, cómodo, bueno, gracias al padre. Pero bueno, tengo voz de barítono. ¿Qué quieren que les diga? Tengo una voz impostada. Y a las 2 de la mañana. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Para no despertar a la gente. Mírenme lo que me dijeron. Rubén, se ve que estás muy mal con el COVID y se te nota en la voz. Pero como yo asumí mi actitud de rezongón, a las 2 de la mañana cambié mi tono de voz y le dije, mira, pelotudo, tú te das cuenta que aquí en la Argentina son las 2 de la mañana y yo no puedo estar hablando con la voz como hablo siempre, porque voy a despertar a todo el mundo y yo no me estoy muriendo de ningún COVID, de nada. Te devuelvo todos tus electrones mal calificados, porque me estaba tirando unos electrones mal calificados que a mí no me interesan. ¿Cómo les quedó el ojo? Porque a la gente le fascina estarte tirando electrones. ¿Qué les parece? Díganme si esto no es básico para vivir. Ahí les estoy poniendo una casa. Podía haber puesto otra. Pero escogí esta porque me parece que todo el diseño, más o menos minimalista, puede ser reflejo de una casa donde los electrones están bien calificados. Hermosos, todo muy blanquito, muy pulidito. Y eso es a donde nosotros tenemos que ir también. A tener nuestro cuerpo así limpio, pero una persona que le anda diciendo a otro, se ve que estás muy mal con el COVID, porque mira la voz que tiene y resulta que no se daban cuenta que eran las 2 de la mañana. Y que no puede estar hablando a voz en pecho.
esa persona que me malcalificó los electrones se ponga a decir, ay, es que no sabe. Bueno, por lo mismo que no se sabe, uno no se va a la NASA a tirar cohetes. Cuando usted no sabe, no sepa. Si yo no sé nada de Der Fliegender Hollander, el holandés errante, de Wagner, Cedeño, cállate la boca. No hables de eso. No digas un disparate, pues no digas es que yo no sé. Bueno, señor, cuando uno no sabe, se calla. Se ponga a estar diciendo, ay, que esa persona no sabía. Bueno, no digas, no inventes, no digas disparates. De esa manera, usted va a evitar estar calificando mal sus electrones. Y si llega a un punto donde ya usted no tiene ningún electrón mal calificado, su cuerpo va a brillar como esa lámina que les estoy poniendo aquí. Y eso va a contribuir, por supuesto, a que también la Tierra, ustedes han oído la frase, la Tierra, la Santa Estrella de la Libertad, el planeta, luz Tierra. Eso no va a venir por frasecitas boludas, estar diciendo, ay, el planeta, luz Tierra. No, sino por no calificar mal los electrones. Entonces tenemos que ayudar a convertir todo en luz. Esto apenas es el principio. La próxima actividad, voy a continuar hablando sobre esto y vamos a profundizar de una manera impresionante sobre esto. Y hay que pensar, decretar y asumir, yo soy luz. Cuando decimos luz es sinónimo de armonía, sinónimo de inteligencia, sinónimo de buena voluntad, sinónimo de salud, sinónimo de prosperidad, sinónimo de orden divino y una cantidad de cosas. Para que ninguna oscuridad te invada. Ya estarán descubriendo que la negatividad que tienes en tu vida es producto de la mala calificación de tus electrones. Y de la luz, el bienestar, incluso teniendo COVID, lo puedes pasar de la mejor manera calificando tus electrones con luz. Y afirmarle a todo te convierto en luz. Eso se lo estoy diciendo, rezongo que eché hace rato atrás, de la persona que me dijo, ay, tienes la voz ronca. Eso es el COVID. ¿Qué COVID del Caracas? Señores, estás mal calificando la energía. Y lo que más pena da es que sea entre metafísicos. Y si no mal califican la energía, entonces la estupidizan la energía, como también pasó con alguien que estaba afectado por el COVID. Y le vinieron a decir, bueno, me imagino que estás muy bien, que estás fabuloso, que estás muy feliz. Y era mentira. Porque esos son también metafísicos pelotudos. Que primero pregunte cómo está la persona. No se ponga a estar inventando. Como el que se puso a inventar que mi persona estaba ronca. Y no estaba. Raras veces me pongo ronco en la vida. Porque cuando uno estudia canto, uno más o menos controla técnicamente sus cuerdas vocales. Y como habla por encima del aparato fonador, uno proyecta por acá, raras veces uno se pone ronco. Les dejo una tarea que es concienciar yo soy luz y decirle a todo lo que vean, todo lo que toquen, te convierto en luz.
Yo soy luz, te convierto en luz. La electrónica es la ciencia contemporánea que se ocupa de esto que nos estamos ocupando. Como ustedes pueden ver, esto es metafísica de punta, metafísica de última hora, metafísica electrónica, que está en manos de una maestra llamada Leonora, una científica que es maestra. Ella estudia a profundidad el electrón, su constitución y su actividad. Una de las acciones de la electrónica es la radiación física o sutil, la radiación física o etérica, emocional y mental, la radiocomunicación y la telepatía. Desde el gran sol espiritual central fluyen océanos, millardos de electrones cristalinos. La palabra millardo es un neologismo creado por Arturo Uslar Pietri, uno de los grandes eruditos venezolanos, y llevó a la Real Academia de la Lengua esta palabra y le fue aceptada. Y yo la estoy utilizando porque en el diccionario de la Real Academia. Entonces, desde el gran sol espiritual central fluyen océanos de millardos de electrones cristalinos incalificados, tan cristalinos. No son ni buena voluntad ni mala voluntad, no son ni sabiduría ni ignorancia, ni amor ni odio, ni armonía ni desarmonía, ni salud ni enfermedad, ni paz ni guerra. O sea que estas gentes, estos metafísicos pelotudos, se ponen a decir, ¡ay, seguro que estás muy bien! ¡Qué pelotudez! ¿Cómo vas a pensar que estás bien si no has calificado los electrones de bien? Los electrones no se califican solo. No sé si me están entendiendo. Cuando se ponen a decir, ¡ay, yo me imagino que estás muy bien! ¡Que tú estás muy feliz! ¡Es mentira! Esas son actitudes de metafísicos boludos. Y no es porque estoy en la Argentina y estoy diciendo pelotudo y boludo. Esa palabra también está aceptada por la Real Academia de la Lengua. Búsquenlo. Así que estoy hablando con lenguaje internacional. Bien. Después veo los videos y me horrorizo de todo lo que digo. Pero bueno, esta es mi actividad. Y se las transmito de la manera en que lo puedan entender mejor. Usted no puede preasumir que una persona está bien si ese electrón o esos electrones no sean calificados de bien. O sea, distinto es decir, te deseo que tengas un día muy feliz. Te deseo que la salud impregne tu cuerpo. Ahí sí, estamos utilizando un verbo inteligente, no son personas que están engrosando las filas de metafísicos pelotudos o babosos, da igual el nombre. Y no me vayan a estar diciendo también, ah, pero tú eres el que los estás calificando de babosos y de pelotudos, porque cuando una persona roba, yo no la estoy calificando de ladrón. Él, con sus actos, se está calificando de ladrón. Cuando una persona mata, ay, pero no lo puedes calificar de asesino. ¿Cómo que no? Claro que sí. Si él mismo fue el que se calificó de asesino. Y la palabra existe en castellano para las personas que matan. Igualmente, existen metafísicos boludos. La intención es que dejen de serlo. La intención es que les dé vergüenza y no lo hagan más. Esta parte es mágica, es bonita, un poquito Disney, pero es cierta. Los electrones es como que si fueran personitas. Imagínenselos como personitas tiernas, diminutas, de cuerpecitos hermosísimos, radiantes de luz,
como si portaran sandalias aladas al estilo de Hermes. Se está inspirando en el Hermes de Gian Bologna. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes en su casa tienen una figura del Hermes de Gian Bologna. Dice que los electrones se pueden parecer a el Hermes de Gian Bologna y que son brillantes y resplandecientes. Aquí tienen pues un Hermes de Gian Bologna. Los electrones llegan de la divinidad, desde la presencia de fuego electrónico del yo soy, transmitidos al Cristo interno para ser cargados como oportunidades divinas. ¿Cómo es esto? A ti te llegan tus millardos de electrones. Son oportunidades para que tú los califiques. Yo no sé si eres ingeniero, ingeniería. Si eres obrero en el arte manual que haces, si eres, si estás cocinando en hacer una rica sopa, si estás componiendo, haciendo una hermosa melodía, es una oportunidad. O sea, los electrones, piénsenlos como oportunidades. Oportunidades. Miren qué interesante, dentro de cada una de las siete esferas. Las siete esferas son las siete esferas que son los siete aspectos de Dios. Entonces hay electrones de la esfera azul que son oportunidades de mandar, de gobernar, de dirigir. Electrones de la segunda esfera, dorada, que tienen oportunidad de convertirse en sabiduría, en actitudes inteligentes, y así vamos con cada uno de los siete rayos. Esos electrones penetran de la presencia yo soy por aquí. Me gustaría tener un taladro para abrirme un huequito para que me vieran aquí por el parietal y el occipital. Por ahí penetran lo que se llama el cordón plateado y de la presencia yo soy, penetra por el cordón plateado y por cada uno de los chakras. Cada uno de estos chakras actúan como dispensadores de la energía. Cada chakra pertenece a un rayo y van emanando esa energía. Voy a rezongar otra vez, voy a hablar a los metafísicos pelotudos que andan diciendo por allí, vamos a purificar los chakras, vamos a limpiar los chakras. ¿De qué van a limpiarlos? Si no se ensucian nunca, porque lo que hacen es irradiar la energía de la presencia yo soy. Y por allí podrán replicar diciendo, no es para limpiarlo para que la energía pueda salir, no, porque esa energía es fuego. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido en su casa una cocina con fuego. A lo mejor no la tiene. Cuando usted le prende fuego a alguien, algo quema todo. Y cada uno de los siete rayos a los cuales pertenecen los chakras son fogones, son, sí, como un fogonazo de candela que quema todo y no se ensucia por nada. Los electrones al llegar al chakra de la cabeza se cargan con las cualidades de pensamientos. Pensamientos, pero pueden ser positivos o negativos. Bien, cuando llegan aquí a la garganta, es lo que tú digas. Esa persona que me dijo a mí que estaba ronco y no estaba ronco, me está calificando mi energía en que estoy ronco. Por supuesto, si esto lo sumamos a una actividad que damos en metafísica, que no la estoy trabajando, pero que es obvia, se la niego
Y le digo, no la acepto, se la estoy devolviendo. Cuando llegan al chakra del corazón, esos electrones se califican en amor. Y así tenemos, es muy interesante esta parte, que los electrones tienen estos focos, que son los más importantes, el del pensamiento, el de la palabra, el del sentimiento. Lo que tú piensas, sientes y decretas, se te manifiesta. Y si se lo piensas, sientes y decretas a un metafísico, cuídate, porque ese metafísico no lo va a aceptar. Al no aceptarlo, se te va a devolver y eso negativo que le dijiste a un metafísico te va a ir a dañar tu vida. El otro día, una persona con toda la mala intención se puso a malcalificar la vida de un metafísico, o sea, a calumniarlo y a decir todo lo negativo. Esa negatividad llevó a esta persona de una clase media bastante decente, criada viajando, comiendo bien, la catapultó en horas a vivir en una villa miseria, sin luz, sin electricidad, en un otoño frío, mal. Porque las energías existen. Y no te metas con un metafísico. Los metafísicos no maldicen. Los metafísicos lo que pasa es que no aceptan las cosas negativas que les dicen e inmediatamente se las catapultan al que se las está lanzando y se les devuelven al que las está inventando. Entonces aquí tenemos estos cuatro poderes importantísimos en el conocimiento de los electrones. Véanlos, visualícenlos, porque voy a pasar al cartel donde lo explico. Entonces, abrigar pensamientos positivos, cargar estos pensamientos de sentimientos. Los pensamientos cargados de sentimientos se proyectan por medios de decretos y los pensamientos cargados de sentimientos convertidos en decretos se vuelven en acciones. Esto lo vamos a explicar más en la próxima actividad. Pero ya aquí ustedes tienen que estar viendo el panorama de que todo esto es omniabarcante. Es vital dentro de todos los asuntos de tu vida y la vida de cualquier ser humano. Meditar, cantar, bailar, bendecir, decretar, enseñar. Todas estas acciones activan millardos de electrones que se califican de pensamientos, sentimientos y decretos, que se transmiten con las manos. Hay personas, y las he visto, perdonen que lo haga, pero un ejemplo, y hacen así, ¡maldita sea! Y dan un golpe en una mesa. Calificaron todos los electrones de la mesa y salieron explosiones de maldiciones de su boca. Eso va, después en la actividad que viene se lo voy a explicar detalladamente, van cargados de maldiciones, recogiendo más maldiciones por el mundo, van a buscar después quién los generó, o sea, el que lo dijo, y se le va a devolver como maldiciones. Típico, si se puede decir típico, el caso, por ejemplo, de una madre, una abuela, un padre, que la hija se fue con el novio a vivir y le dicen, ¡es una prostituta! No es que ser prostituta sea malo. Hoy en día hasta tienen, no sé, están confederadas. Gremio. Tienen gremios. No se puede meter con una prostituta.
Pero esa persona que le dice hacia su hija, no se lo dice precisamente como una bendición. Están cargando esos electrones. ¿Qué es lo que piensan cuando dicen prostituta? Una mujer mal vestida, mal hablada, mal peinada, en una esquina parada, que roban a los hombres mientras les hacen el amor, que viven en los bajos fondos, que pueden estar conectadas con el narcotráfico y una cantidad de cosas. Esos electrones que lanza ese abuelo, esa abuela, esa madre, esa, el que sea, se le va a devolver. Es duro lo que les voy a decir. Convirtiendo a esa hija, esa nieta, esa sobrina, en esa calificación que le lanzaron. Como cuando usted dice al niño que no le entra la matemática, ni la biología, ni la química, le dice, pero qué muchacho tan bruto. Porque los hay, los padres que lo hacen. No le da la cabeza. Es, no le da, no, qué bruto. Que ya es una calificación. Eso es una calificación que se le va a devolver a la persona. Por supuesto, estoy libre de pecado, porque van a decir, ah, pero durante la actividad mal calificaste y dijiste eso. Estoy dando ejemplos. Yo tengo derecho, como docente, de, en mis explicaciones, dar los ejemplos de lo que no se debe hacer. Eso no quiere decir que yo esté calificando de pelotudo a nadie. Si no lo digo así como lo digo. Claro, los que están interesados de que existan metafísicos pelotudos me van a criticar a mí que yo estoy calificándolos de pelotudo. ¿Para qué? Para que no lo haga y al no hacerlo, no hacerles tomar conciencia y se queden en la pelotudez. La mente es muy hábil. Hay que tener cuidado con los juegos de la mente. Entonces, a través de las manos salen electrones. A través de los pies salen electrones. A través de todo el cuerpo salen ondas nucleares expansivas. De círculos lumínicos que pulsan hacia afuera, arriba y adelante, por todo el planeta. Que si son constructivos, iluminan, y si son negativos, oscurecen tu vida. Ahí les puse varias fotos de calificación de los electrones. Vamos a ver si ustedes me pueden ayudar. A ver, son 5 fotos nada más. Sí. De calificaciones de electrones. Vamos a ver quién me ayuda. Díganme una de las calificaciones de electrones que están viendo allí. Bueno, ahí la cantante, que si no me equivoco es María Calas, está calificando los electrones en música, en armonía, en canto. Estupendo, gracias, muchas gracias. Sí, la bailarina los está calificando en baile, en danza, en ballet. Bien, el otro. Ahí hay un arquitecto, una persona que está diseñando y está calificando los electrones en diseño, en construcción. Es correcto, muy bien. ¿Qué sí, más? Hay un pintor calificando sus electrones en pintura, en color. Y una forma, escultora. Y una escultora. Bien, señores. Esta actividad, véanla varias veces. Les va a cultivar positivamente. No voy a pedir perdón por todas las palabras que dije que pueden sonar a mala calificación, porque lo hice como cuando uno está en una clase de canto y tiene que dar el ejemplo de lo que es tener una voz tragada, una voz atrás, y el alumno no sabe. Y uno como profesor tiene que cantar con la voz tragada para que el alumno se dé cuenta cuando está cantando mal.
Es el único objetivo de haber dicho todas esas palabras que dije, que no las voy a repetir, pero es para que entiendan de una vez por todas de qué se trata todo esto. Gracias.